¡Bienvenidos a Huatulco! Algunos dicen que sus playas son mejores que las de Cancún. ¿Será verdad? Esta aventura la estamos haciendo con Porky. Hubo un avistamiento de ballenas. Vamos en camino a buscarlas y ojalá tengamos suerte para que podamos verlas. Van dos ballenas. Es de las mejores playas, no. Es la mejor playa que he visto en mi vida. Familia Forky se nos escapó. Imagínense tener una playa para ustedes solos, un paraíso como este. Jamás en mi vida había visto algo igual. El video no le hace justicia a cómo se ve el mar, a cómo se ven las piedras, cómo se escucha. Solamente existen tres bufadoras en el mundo. La pintura de la Virgen de Guadalupe más grande del mundo. En este video les contaremos qué hacer, cuánto cuesta y todo lo que tienen que saber antes de venir a Huatulco. ¡Comenzamos! Son las 5 de la mañana y ya vamos a Huatulco. Desde donde nos encontramos hasta Huatulco son aproximadamente 5 horas. ¿Y qué creen? Esta vez sí nos llevamos a Forky, así que esperamos encontrar lugares pet friendly. Si todo sale bien, estaríamos llegando aproximadamente a las 11:59. Familia, después de 6 horas de carretera, por fin llegamos a Huatulco. Yes. Y si tienen pensado viajar en auto, tienen que saber que en la carretera hay un número exagerado de curvas. De verdad, no les miento, hay curvas cada 3 o cada 4 segundos. La verdad es que nosotros viajamos constantemente en auto y nunca habíamos sufrido tanto una carretera como esta. Así que tómenlo en cuenta y consideren traer medicamento para náuseas y mareos. Yes. Familia, y aquí les da un super tip. Si viajan en avión, deberán de caminar 5 minutos desde el aeropuerto que se encuentra por allá hasta el Oxxo más cercano. Aquí podrán tomar un taxi que les cobrará entre 200 y 300 pesos hasta el centro de la ciudad. Prácticamente es la mitad de lo que cobran los taxis que se encuentran afuera del aeropuerto. Estos son los transportes colectivos que les cobran 20 pesos hasta el centro. Cuando visitamos un destino y sabemos que estaremos la mayor parte del tiempo fuera, buscamos un alojamiento muy básico para ahorrar un poco en hospedaje. Así que bueno, ya estamos aquí en nuestro hotel. Acompáñanos a conocer nuestra habitación. Y bueno, familia, esta es nuestra habitación que nos costó 900 pesos la noche. Es una cama king size. Ahí están nuestras toallas. Aquí tiene de este lado una salita, de este lado hay un espejo. De este lado tenemos el baño, pero la parte que más nos gustó de nuestra habitación es esta vista que tenemos a la zona hotelera. Vean nada más. Huatulco cuenta con 9 bahías y 36 playas, por lo que uno de los imperdibles es conocer sus bahías, que se encuentran entre las más hermosas de todo México. Hay dos maneras de recorrer las bahías. La primera es a bordo de un catamarán colectivo que inicia a las 10:30 de la mañana y termina a las 5:30 de la tarde. Realiza dos paradas, una para comer y la otra para realizar snorkel, y el costo por persona es de 500 pesos. La segunda manera de hacerlo es en una lancha privada. Tiene un costo de 2.500 pesos y recorres 5 bahías, o puedes recorrer las 7 bahías y tiene un costo de 3.500 pesos. Si vienes en grupo, en esta lancha caben hasta 9 personas, así que puedes dividirte el costo total. Y bueno, la ventaja de hacerlo de manera privada es que puedes quedarte más tiempo en cada playa y hacerlo en el orden que elijas. Nosotros lo vamos a hacer de manera privada y ya estamos listos. Para tomar el tour de las 7 bahías tienes que llegar a la Bahía Santa Cruz y puedes dejar tu coche en el estacionamiento, que es totalmente gratuito. La entrada al muelle tiene un costo de 5.50 pesos por persona y el equipo para hacer snorkel tiene un costo de 200 pesos que incluye chaleco, aletas, boquilla totalmente nueva y visor. Y para quienes son nuevos en el canal, bienvenidos. Somos Ame y Junior y hace algunos meses dejamos todo para viajar en auto por México. Checa nuestro contenido y si te gusta, considera suscribirte. Pues ya iniciamos con nuestro recorrido. Esta es nuestra lancha. Ahí está América y Forky con su respectivo chaleco salvavidas. Por acá está Aldo, nuestro capitán. Acá tenemos una hielera, ya viene incluida aquí en la lancha con algunos hielos. De cortesía nos dieron unas aguas y unos refrescos. Nosotros también trajimos agua adicional y algunas bebidas. Tenemos por aquí unas barritas, también trajimos botana. Y bueno, pues no podía faltar el platito del buen Forky con su agua y su comida.
Familia, acabamos de hacer nuestra primer parada y es en la playa La Entrega, que se llama así porque aquí fue donde entregaron a Vicente Guerrero. Su compadre lo entregó por unas cuantas monedas de oro. Aquí podrás hacer snorkel, hay restaurantes también, no está onda. Así que es nuestra primer parada, playa La Entrega. Esta aventura la estamos haciendo con Porky y con esto queremos demostrarles que sí hay actividades de viaje para hacer con tu perrito, con tu mascota. Sí. Veíamos que le iba a tener miedo como que a la lancha, a las olas, al mar, pero no, ha estado muy tranquilo. ¿Cuántos ballenas? Familia, le acaban de avisar a nuestro capitán que hace unos momentos hubo un avistamiento de ballenas. Vamos en camino a buscarlas y ojalá tengamos suerte para que podamos verlas. Acabamos de ver a unas mantarrayas saltando. Yo nunca había visto un fenómeno así, la verdad es que es increíble. Y nos acaba de decir nuestro capitán que es la forma en que los machos cortejan a las hembras. Era. ¡Está enorme! ¡Quiero llorar! Jamás en mi vida había visto algo igual. Un espectáculo que te deja la piel chinita. Nos dice el capitán que cuando una ballena salta es necesario esperar 10 minutos porque ese es el tiempo que tarda en sumergirse y volver a salir. Familia, y nuestra siguiente parada es en la playa San Agustín, que se caracteriza por ser la aldea de los pescadores. A esta playa también se puede llegar por tierra y está aproximadamente a 45 minutos del centro. Aquí vas a poder encontrar restaurantes, cabañas y hoteles. En esta playa vas a poder admirar algunas formaciones de roca y el agua es ideal para hacer snorkel. Familia, bienvenidos a la playa Rizcalillo. Wow, familia, chequen estas rocas que se encuentran en playa Rizcalillo. Se ven impresionantes. Aquí anda el Forky. Hey, saluda a la cámara. Aquí en playa Rizcalillo los arrecifes están prácticamente a la orilla de la playa. Hay muchas piedras a los alrededores y no hay mucha gente como en playa San Agustín. Podría decirse que es una playa semivirgen. Familia, ahora estamos en la playa Jicaral. Esta es una playa totalmente virgen. Pocas personas la conocen y vienen hasta acá. Y solo se puede llegar en lancha. Acabamos de llegar a la playa Chachacual. Es una reserva ecológica integrada al Parque Nacional de Huatulco. Posee dos playas y es totalmente virgen. Yo me quedé sin palabras. Es de las mejores playas. No, es la mejor playa que he visto en mi vida. De verdad, se me salió una lagrimita de lo increíble que es este lugar. No tengo palabras para describir lo que siento al estar en este lugar. O sea, imagínense tener una playa para ustedes solos, un paraíso como este. Ahora entiendo por qué mucha gente dice que las playas de Huatulco son incluso mejores que las de Cancún. Tan increíbles. Familia Forky se nos escapó. Se fue corriendo aquí en la playa Chachacual y se vino aquí hasta estos árboles. Forky, vámonos. Familia, y la recomendación es que se traigan una playera de manga larga, lentes, sombreros, zapatos para agua, porque el sol y el calor está que quema. Y también es muy importante que juntos cuidemos lugares tan bonitos como estos. Sí. Así que evita usar bloqueador, maquillaje y si vas a traer tus alimentos, llévate toda tu basura. Por eso es muy importante que te compres una playera de manga larga para que no tengas la necesidad de usar bloqueador. Acabamos de llegar a Playa La India y para llegar a esta playa solamente se puede hacer a través de lancha. Y un dato que me pareció súper interesante es que esta playa se encuentra en el top 10 de las playas más hermosas de todo el mundo según National Geographic. En esta playa también hay mucha biodiversidad, así que vamos a aprovechar para hacer snorkel. Familia, llegamos a la playa Cacaluta, una de las playas más bonitas. Y un dato interesante es que aquí se grabaron algunas escenas de la película Y tu mamá también, con Gael García y Diego Luna. Por cierto, en la película le cambiaron el nombre para que se quedara lo más secreta posible y siguiera conservándose así de virgen. Vean esto, acabamos de llegar a Bahía El Órgano. Es una playa virgen y una de las cosas que caracteriza a esta bahía es que cuenta con la certificación de bandera blanca, lo que significa que se encuentra entre las playas y bahías más limpias, no solo de México, sino de Latinoamérica. Familia, y otra de las cosas que podrán ver en este tour es el rostro de piedra. No sé si alcancen a verlo, pero pareciera como si un gigante se hubiera quedado aplastado en medio de todas esas rocas. Familia, y de este lado se encuentra el fenómeno de la bufadora. Solamente existen tres bufadoras en el mundo. Una se encuentra en Hawái, la otra se encuentra en Ensenada y esta que se encuentra aquí en Huatulco. Prácticamente es una cueva que se encuentra al nivel del mar y cuando las olas chocan de manera fuerte contra las rocas,
ballenas se produce este fenómeno expulsando agua hacia arriba. Es prácticamente lo mismo que hacen las ballenas. En Huatulco hay mucho por hacer y además del tour de las bahías, algunas otras actividades que pueden realizar son las siguientes: participar en la liberación de tortugas, tour de cascadas, bioluminiscencia, tomar una clase de surf y montar a caballo. Familia, y otro de los imperdibles de aquí de Huatulco es el mercado 3 de mayo. Si quieres comer rico, barato, típico y comprar algunos recuerditos, esa es la mejor opción. Esta es el área de la comida de aquí del mercado 3 de mayo. Aquí van a poder encontrar una gran variedad de restaurantes, comida típica oaxaqueña, desayunos y mariscos, chilaquiles, enchiladas, enmoladas, enfrijoladas. Pues para comer llegamos a un restaurante que se llama Comedor Danis. Yo pedí un filete de pescado al mojo de ajo. Y yo pedí una tlayuda con tasajo y pechuga de pollo. Estoy muriendo de hambre, Yo también muero de hambre. Si vienes a cualquier parte de Oaxaca, tienes que pedir una tlayuda, que es una joya gastronómica. Es una tortilla gigante preparada con asiento, frijoles, tasajo principalmente. Se le pone también a veces chorizo. Está preparada de diferentes maneras, pero lo básico es eso. Si vienes a Oaxaca y no pruebas una tlayuda, es como si ni hubieras venido. Esto es Oaxaca. Bendito México y su gastronomía. Qué delicia, qué delicia. Aquí en el mercado también podrán encontrar artesanías de barro negro, que es una técnica originaria del estado de Oaxaca. Hay diferentes precios. Para que se den una idea, esta ranita tiene un precio de 60 pesos y este león, que está más grande, tiene un precio de 780 pesos. Aquí en el mercado también van a poder encontrar el mezcal y la crema de mezcal. La diferencia entre el mezcal y la crema de mezcal es que esta crema lleva leche y hay diferentes sabores. Por ejemplo, este es de fresa, también hay de nuez, hay de avellana, hay de chocolate, hay de mango, hay de coco. Y otra cosa que no se pueden perder cuando vengan a Huatulco es probar una deliciosa nieve artesanal oaxaqueña. Aquí afuera del mercado las venden y hay un puesto que se llama La Mitleñita y tiene las mejores nieves de Oaxaca. Hay tres sabores que son los que la gente mayormente pide, que son la zapoteca, el chocolate oaxaqueño y el beso oaxaqueño. Pues yo pedí una zapoteca con chocolate oaxaqueño y pétalos de rosa con queso. No saben qué delicia, de verdad, son de las mejores nieves que he probado en todo México, se los puedo asegurar, Aquí en el centro también podrán encontrar la iglesia de la Crucecita. Y lo más interesante de esta iglesia es que cuenta con una certificación Guinness por tener la pintura de la Virgen de Guadalupe más grande del mundo. Y otro sitio imperdible es el Faro. Este es probablemente el mirador con la mejor vista de Huatulco. Desafortunadamente, este lugar ya se encuentra cerrado y no pudimos acceder, pero si ustedes quieren entrar para tomarse la foto, tienen que tomar en cuenta que abren desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y otra cosa que pueden hacer cuando lleguen al Faro es bajar por esta vereda que se encuentra a la izquierda, y esta vereda los va a llevar a algo que se le conoce como la bufadora, que es como una especie de hoyo en las piedras donde salta el agua a presión y está un poquito complicado para bajar. Pero vean nada más, vale completamente la pena para tener esta vista. Se escucha una especie de sonido impresionante, imponente. Cuando veníamos bajando y escuché el sonido por primera vez, creí que eran los truenos de una tormenta, pero a medida que nos acercamos, nos dimos cuenta que en realidad era el sonido que hacía el mar al golpearse con las piedras. A ver si pueden escucharlo, a ver si pueden escucharlo. El video no le hace justicia a cómo se ve el mar, a cómo se ven las piedras, cómo se escucha. Y una parada obligatoria es en las letras de Huatulco. Estas son las más representativas de toda la ciudad. Vas a sacar una foto súper bonita porque tienes una vista al mar increíble. Las mejores horas para sacarte la foto es por las mañanas, donde no hay mucha gente, o por las tardes cuando se está poniendo el sol. Familia, y por las noches en Huatulco también hay mucho por hacer. Puedes simplemente caminar y relajarte en el Parque Central de la Crucecita, que se encuentra prácticamente en el corazón de la ciudad. Si buscas ambiente de fiesta, a los alrededores podrás encontrar algunos bares. Pero si vas en plan familiar, también encontrarás restaurantes, cafeterías y puestos de helados. Le echamos el ojo a algunos menús para mostrarles y los precios nos parecieron moderados y hasta baratos. Y para cenar llegamos a un restaurante que se llama Belmar. Es muy famoso aquí en Huatulco. Se encuentra justo frente a la playa. Pedimos una ensalada con filete de pescado y Junior pidió un cóctel de camarones. Así que vamos a cenar, que morimos de hambre.
Y otra buena opción para comer o para cenar en Huatulco es la pizzería Mamma Mía. Aquí la especialidad son pizzas artesanales y se encuentra a tan solo 2 minutos del centro de Huatulco. Yo pedí una pizza de pepperoni y América pidió una ensalada de la casa. Vamos a ver qué tal está. Está buenísima, ¿eh? Sí recomiendo este lugar. Deliciosa, tiene un aderezo dulce, una vinagreta deliciosa, muy muy rica. Las mejores recomendaciones siempre vienen de los locales. Por eso hoy en Hasta Pronto les presentamos Un Local Recomienda. Lugares poco conocidos que todo el mundo debería conocer. Una es la playa del Tejoncito, el otro es Bahía San Agustín y el otro es en Coyula. Nadie va para allá, son lugares muy bonitos donde encuentras comida y precios muy baratos, nada más que la gente no va por la distancia. Coyula. Coyula, bajos de Coyula, el Tejoncito que está aquí a 4 kilómetros, una playa totalmente virgen, muy padre. Sí. Y Bahía San Agustín, que es la última bahía, hermosa. Podría ser una playa que se llama Tejoncito, sí. Está casi por llegar a la entrega, está súper bonita esa playa, es privada, está muy bonita. ¿Dónde comen los locales? Un restaurante que se llama La Tosta, venden tostadas tanto frías y calientes de mariscos, pero son gourmets, están súper súper ricas, son camarones como capeados en vino tinto, están súper ricos. Eso y La Chicatana, el pan francés es la especialidad, está súper súper rico. Bernard, las ayudas de Arely. ¿Dónde está el hospital naval? A mano derecha. Los mariscos solamente en el Grillo Marinero. ¿Qué tan seguro es Huatulco? Cero delitos. De hecho, aquí no tenemos ese problema de inseguridad. Puedes andar caminando, fumando, tomando a cualquier hora. Huatulco es súper, súper tranquilo. O sea, todo es súper relajado, 4 o 5 de la mañana y está súper tranquilo. El lugar es seguro, a cualquier hora pueden caminar. Huatulco es uno de los lugares más seguros ahorita en el estado de Oaxaca. Puedes caminar con el teléfono en la mano, no hay ningún problema. Playa Chahué es un poco inseguro porque ese es mar abierto. Entonces, para ver el amanecer es espectacular, pero para meterse a nadar sí es un foco rojo. De Huatulco nos fuimos a Puerto Escondido, otro imperdible de Oaxaca. Se encuentra a 2 horas de distancia y esto fue lo que encontramos.